El Revoltoso, el rey del calzado. El calzado clásico para el hombre y la mujer. Calzados del 34 al 46. El mejor precio en ojotas, sandalias, chinelas y mucho más. El Revoltoso, agente oficial Jaguar. Calle 25, número 446, casi esquina 20. Hogar Residencial Geriátrico Un Nuevo Renacer. Un lugar atendido con la calidez y el respeto que nuestros abuelos se merecen. El lugar que cambiará por completo todo lo conocido hasta ahora en geriátricos. Calidez y dedicación personalizada. Amplias y lujosas habitaciones, baños, sala de estar, living y hermosos parques arbolados, piscinas, quinchos y mucho más. Personal altamente capacitado. Servicios de emergencias, traslados. El mejor lugar al mejor precio. Esperamos tu llamado al teléfono 02324-428369 o acércate y conocenos. Calle 29, número 3505, entre 126 y 128. Sí, entonces vamos a meternos ya de lleno en lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en realidad en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Hoy, última sesión ordinaria de este año 2012 con las presentaciones, como siempre, de distintos proyectos que obviamente también están relacionados con la vida, con la comunidad de los mercinos. Nos metemos entonces ya en el Consejo Deliberante. Buenas tardes, siendo las 19 horas 30 minutos, se da inicio a la última sesión ordinaria del año, iniciando posteriormente el periodo de extraordinarias y desde ya agradeciendo a los señores concejales la presencia en cada una de ellas. También el hecho de que nunca ha faltado quórum y siempre ha habido una muy buena participación, así que muy agradecido, tanto así como al personal, tanto administrativo como de maestranza del Consejo Deliberante. Dicho esto, por secretaría se van a leer el orden del día, 18 concejales presentes. Sí, Burone tiene la palabra. En esta semana muy especial, el 23 se declaró el Día de la No Violencia de Género y siendo que nuestra comunidad ha sido ciertamente golpeada con una muerte joven recientemente, si les parece, un minuto de silencio, un poco para pensarnos como promotores de la no violencia y adhiriendo a todos los trabajos que se están llevando a cabo en la comunidad para que se fortalezcan en la prevención de este tema. Concedido. Muchas gracias. Por secretaría se dará lectura al orden del día.
Convocatoria a sesión ordinaria para el día martes 27 de noviembre del 2012. De acuerdo a lo establecido en el artículo 68, inciso segundo de la Ley Orgánica de las Municipalidades, número 6.769 del 58, el presidente del Honorable Consejo Deliberante, ingeniero Marcelo de Nápoles, convoca sesión ordinaria para el día martes 27 de noviembre a las 19 horas, a fin de tratar el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación de acta. Acta número 20 de la sesión ordinaria del día 12 del 11 del 2012 y acta número 21 de la sesión extraordinaria del día 21 del 11 del 2012. Hago la aclaración que el concejal Benítez nos hiciera una pequeña modificación que ya se corrigió y el concejal Cestari lo mismo. Así que, hechas las salvedades correspondientes, están en condición. Bueno, hechas las salvedades, entonces se pone en consideración de los señores concejales el acta 21 y el acta número 22 de sesión ordinaria y extraordinaria respectivamente. 20 y 21, tiene razón. Sesión ordinaria del día 12 del 11 y sesión extraordinaria del 21 del 11. Los señores concejales que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad ambas actas. Peticiones particulares giradas a comisión. Expediente 559 del 12, señor Curtade, sobre situación inmueble de calle 31 entre 36 y 38. Se giró la comisión de Hacienda. Expediente 562 del 12, efectivo sí, solicita reserva de estacionamiento para camión de caudales. Se giró a la Comisión de Tránsito y Obras Públicas. Expediente 563 del 12, señor Verón, ampliación de la terminal de ómnibus Mercedes. Se giró a la Comisión de Tránsito y Obras Públicas. Contestaciones del Departamento Ejecutivo. Expediente 239 del 11, referido a resolución 110 del 11, solicitando consulta por niveles de densidad de potencia y radiación de antenas. Concejal, mírame. Bien, lo ponemos a consideración. Vamos a poner en consideración el envío de archivo a comisión. Los señores concejales que estén por el archivo, sírvanse levantar la mano. Rechazado con el voto negativo de los concejales Cestari, Ramos, Guione, Muraca, Benítez, Aristi, Andrés, Burone, López y Cirilo. ¿Comisión? ¿Comisión? ¿Eh? Legislación. Legislación. Expediente 272 del 11, referido a resolución 148 del 12, control de acarreo de Hacienda en calle 114, entre vías y ferrocarril Sarmiento y calle 47. El informe consta de varias fojas. Bien, vamos entonces a poner en consideración... ¿sí, tiene la palabra? Sí, le damos la palabra al concejal López. No, es que cuando los expedientes dicen consta de varias fojas, no viene agregado la respuesta al orden del día, por eso pedimos su pase a comisión. Me parece que es importante poder trabajarlo. Concejal. Lo que sí está a disposición como expediente, y uno lo va viendo acá en el Consejo, así que bueno, por eso nosotros, viendo la respuesta y viendo el expediente, optamos por el archivo. Pero viendo que el resto de los concejales pedimos su pase a comisión, ¿podríamos pasarlo a comisión? Digo, ¿qué problema hay de pasarlo a comisión? No, no hay ningún inconveniente. Lo que nosotros tenemos, pero lo que nosotros tenemos es una postura. Nuestra postura como bloque es el archivo del expediente. Muy bien, vamos a poner en consideración el archivo. Los que estén por la afirmativa respecto al archivo, sírvanse levantar la mano. Rechazado con el voto negativo de los concejales Cestari, Ramos, Guione, Muraca, Benítez, Aristi, Andrés, Burone, López y Cirilo. ¿Comisión, concejal? ¿Comisión, concejal? López. Esto, obras públicas, podemos pasarlo. Obras públicas. En realidad es legislación, legislación. ¿Legislación? Tiene que ver con la norma. Está bien. Expediente 446 del 12, referido a resolución 247 del 12, solicitando respuesta de expediente 257 del 10. Bien. ¿Archivo? Bien, en consideración el archivo, los señores concejales que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano, aprobado por unanimidad. Expediente 252 del 12, referido a resolución 251 del 12, profesionales en centro de atención primaria de la salud. Bien, sí, concejal López tiene la palabra. Viendo la respuesta de la,
Dirección de Salud en este punto y teniendo en cuenta que se han realizado reuniones recientemente y que por supuesto que para la implementación falta mucho y está en la espera de respuesta también la Dirección de Salud, entendemos que siendo la última sesión del año, el expediente podía verse a principio de año que viene, a ver si efectivamente se empiezan a implementar medidas incorporando profesionales a los centros preventivos de adicciones. Entonces, me parece que es importante que quede el expediente en comisión. Muy bien, vamos a poner en la moción de archivo. Los señores concejales que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Rechazado, rechazado con el voto negativo. Los concejales Cestari, Ramos, Guione, Muraca, Benítez, Aristi, Andrés, Burone, López y Cirilo. ¿Acción Social? ¿A qué comisión, por favor? ¿Acción Social? Expediente 470 del 12, referida a resolución 261 del 12, reparación de baches en calle 11 y 144. Archivo. Muy bien, en consideración el archivo, los que estén por la afirmativa, si van a hacer levantar la mano, aprobado por unanimidad. Expediente 482 del 12, referido a resolución 268 del 12, informe sobre subsidios y microcréditos otorgados desde el año 2007 a la fecha. En consideración el archivo, los que estén por la afirmativa, si van a hacer levantar la mano, aprobado por unanimidad el archivo del expediente. Expediente 490 del 12, referido a resolución 275 del 12, reparación de bache en calle 23, intersección con Avenida 2 y Sector Sur. Bien. Pasé esta mañana y todavía no está finalizado el trabajo. Tengo la moción del concejal Cestari respecto a su envío a comisión. Los que estén por la afirmativa respecto al envío a comisión, sí, concejal tiene la palabra. ¿Puedo hacer una consultita al concejal Cestari? Sí. ¿Hoy pasaste y estaban trabajando? No, están todos los tachos, de 200 litros alrededor de... ¿Pero porque están en el secado ya del arreglo? Sí, o sea, hay parte que se arregló y parte que falta. Porque eran varios parches. Bueno, no. Bien. Sí, sí, sí. Está bien, apoyé. ¿Le parece bien? Sí, sí. Bueno, ¿qué comisión va? Obras Públicas. Despachos por unanimidad. Sí, concejal López. Es para que se incorpore, no me acuerdo el número de expediente que claro, tuvimos, un expediente relacionado con el... Sí, dame. Con el costo de... Exacto, un expediente 410 que solicitaba el tema del costo de boleto escolar. Exacto. Y bueno, hay una información que elevó el Departamento Ejecutivo hoy que estuvo con el tema de las empresas de Masterbus que traen de la zona. Bueno, la idea, para que no quedara fuera, es que se le demos ingreso a esta contratación y que mandemos el expediente a comisión. Muy bien. En consideración la moción del doctor López, los que estén por la afirmativa, si van a hacer levantar la mano, aprobado por unanimidad. Ingreso y comisión. Boleto escolar y legislación, ahí tiene que ver cultura. Muy bien. Despachos por unanimidad, expediente 511 del 12, proyecto de ordenanza PJ Frente para la Victoria y Frente Marcelino, derogación del artículo 2 y modificación del artículo 5 de la ordenanza 7080 del 12 sobre humedales. Bien, en consideración el despacho. Los señores concejales que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad el despacho. Sí, tiene la palabra el concejal sí. Andrés. Bueno, en este caso agradecerles que hayamos podido trabajar en conjunto, agradecerles a todos por la participación en comisión para que este proyecto fuera enriquecido y que sin duda el cumplimiento de esta ordenanza nos va a permitir tener un mayor conocimiento, un conocimiento acabado acerca del río Luján y de su transcurso a través de nuestro partido, como así también lo que podría afectar en los fenómenos meteorológicos y las recurrencias de las distintas inundaciones. Creo que esto nos permitiría tener una mejor prevención. Y fundamentalmente también agradecerle a la Asociación SOS Habitat por su enriquecimiento también y su aporte que nos brindara más luz en este tema. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, concejal. Archivos por unanimidad. No sé si hay alguno para separar. ¿No? ¿Le damos lectura? Le damos lectura a los números y no vamos a separar ninguno.
Expediente 553 del 10, expediente 215 del 11, expediente 199 del 12, expediente 301 del 12, expediente 303 del 12, expediente 320 del 12 y expediente 352 del 12. En consideración el archivo de los expedientes recientemente explicitados, los que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad el archivo del listado de expedientes. Proyectos presentados, expediente 564 del 12, proyecto de resolución MIC, reparación de pérdida de agua en calle 35 entre 46 y 48. Concejal. En consideración la tabla, los que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. El proyecto es el siguiente, artículo primero, el Honorable Consejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo para que a través del área correspondiente proceda la reparación de la pérdida de agua a través de la junta de asfalto en medio del pavimento de calle 35 entre 46 y 48. También una grieta con brote de agua sobre asfalto a la altura de la calle 35, número 1146, barrio Villa del Parque. Artículo segundo, se adjunta una imagen fotográfica obtenida el 17 de noviembre del 2012. Artículo tercero, los visto y considerando forman parte de la presente. Artículo cuarto de forma. En consideración el proyecto, los señores concejales que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad. Expediente 565 del 12, proyecto de resolución MIC, reparación de caño de agua de calle 312 entre 109 y 113, barrio 3 de octubre. En consideración la tabla, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad la tabla. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo para que a través del área correspondiente proceda a la reparación del caño que transporta agua corriente localizado en calle 312 entre las calles 109 y 113, barrio 3 de octubre. Artículo segundo. Se adjuntan tres imágenes fotográficas obtenidas el 16 de noviembre del 2012. Artículo tercero. Los visto y considerando forman parte de la presente. Artículo cuarto de forma. En consideración el proyecto, los señores concejales que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano, aprobado por unanimidad el proyecto. Expediente 566 del 12, proyecto de decreto a Partido Justicialista Frente para la Victoria, declarada interés legislativo, campaña Mercedes multiplica las voces, saca tarjeta roja al maltratador. Tabla. En consideración la tabla, los que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tabla. El proyecto de decreto es el siguiente, artículo primero. Declárase de interés legislativo la campaña Mercedes multiplica las voces, saca tarjeta roja al maltratador. Dicha campaña transcurrirá los días 7, 8 y 9 de diciembre durante la Fiesta Nacional del Durazno. Artículo segundo, de forma. En consideración de los señores concejales del proyecto, los que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Expediente 567 del 12, proyecto de resolución MIC, solicitando inspección en edificio de calle 12 y avenida 29. En consideración la tabla, los señores concejales que estén por la afirmativa, si van, se levanta la mano. Aprobado por unanimidad. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo para que a través del área correspondiente inspeccione el estado del edificio localizado en esquina de calle 12 y avenida 29, circunscripción primera, sección D, manzana 333, parcela 9. Artículo segundo, en caso de ser necesario el arreglo para evitar accidentes en la vía pública, se intime al propietario para su refacción colocando la señalización correspondiente. Artículo tercero, se adjuntan dos imágenes fotográficas obtenidas el 17 de noviembre del 2012. Artículo cuarto, los visto y considerando forman parte de la presente. Artículo quinto de forma. En consideración el proyecto, los que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Expediente 568 del 12, proyecto de resolución MIC, solicitando inspección en edificio de calle 34 y 39. Tabla. En consideración la tabla, los que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo para que a través del área correspondiente inspeccione el estado del edificio localizado en esquina de calle 34 y 39. Circunscripción primera, sección B, manzana 98, parcela 2D. Uf, no sé qué quiere decir, y nuevo para mí. Acá no sé qué quiso decir, no sé, unidad funcional. No unidad funcional 4. Funcional 4. Claro, es un departamento? Claro, debe ser un pH. Claro, un pH. Muy bien, ahora sí. Bien, artículo segundo. En caso de ser necesario el arreglo para evitar
accidentes en la vía pública, se intima al propietario para su refacción colocando la señalización correspondiente. Artículo 3, se adjuntan dos imágenes fotográficas obtenidas el 17 de noviembre del 2012. Artículo 4, los viste considerando forman parte de la presente. Artículo 5, de forma. En consideración el proyecto, los señores concejales que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano, aprobado por unanimidad. Expediente 569 del 12, proyecto de resolución MIC, dirigida al ENRE sobre línea de alta tensión de calle 112 entre 15 y 11. Tabla. En consideración la tabla, los que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad la tabla. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante se dirige al ENRE, Ente Nacional Regulador de la Electricidad, cito en Avenida Madero, 1020, noveno piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que informe sobre las condiciones de emplazamiento, de acuerdo a la legislación vigente, de la línea de alta tensión 132 kW vinculación Chivilcoy Mercedes, localizada en la calle 102 entre 15 y 11, Barrio Seminario, el Partido de Mercedes. Artículo segundo, se adjunta nota de los vecinos con apellido y nombre, DNI y firma. Artículo tercero, los viste considerando forman parte de la presente. En consideración artículo el proyecto de resolución, los que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano, aprobado por unanimidad del proyecto de resolución. Expediente 570 del 12, proyecto de resolución GEN, dirigida al Poder Ejecutivo Nacional, finalización de autovía, Ruta Nacional 5, tramo Luján-Jáuregui. Sí, tabla. En consideración la tabla, los que estén por la afirmativa, levantamos la mano, aprobado por unanimidad. Perdón, discúlpeme, concejal, usted es con respecto a la tabla, ¿no? Bien, aprobado la tabla por mayoría con el voto negativo de los concejales Andrés, Burones, López y Cirilo. Gracias. Artículo primero, solicitas al Poder Ejecutivo Nacional de la Nación Argentina por el organismo que corresponda la finalización de las obras de la autovía Ruta Nacional 5, tramo Luján-Jáuregui. Artículo segundo, solicitan además el análisis, planificación y licitación pública de la obra de ampliación autovía de la Ruta Nacional 5 desde la ciudad de Mercedes hasta la ciudad de Trenquelauquen. Artículo tercero, los viste considerando forman parte de la presente resolución. Artículo cuarto, remítase copia de la presente de la Cámara de Senadores y Diputados de la Nación, como también al Honorable Consejo Deliberante de las ciudades de Luján, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de julio, Carlos Casares, Peguajoy, Trenquelauquen. Le vamos a dar forma igual al artículo segundo, creo, y al artículo primero. Bien. La forma de dirigirse a... Muy bien. En consideración el proyecto. Sí, tiene la palabra, concejal Milome. Gracias, señor presidente. No, simplemente para agradecer a la Unión de Usuarios Viales la posibilidad de participación, fundamentalmente como vecino, además de como legislador de esta ciudad, en un tema tan preocupante y bueno, que nos moviliza a todos. Muchas gracias. Sí, concejal Subeldía, tiene la palabra. Por empezar, no entiendo por qué Frente Mercedino no aprobó esto cuando es el único concesionario vial que tiene problemas con el gobierno nacional. Es el único que está en un periodo casi para que se le saquen las obras porque no dio cumplimiento a nada, no realizó ninguna obra, tiene 200 conflictos con el gobierno nacional y nos está perjudicando a todos. A Luján, a Mercedes, a Jáuregui, los problemas internos que tiene, porque creo que uno de los socios de una de las empresas, Relato, de la otra, se suicidó, no sé, tuvo algún problema de suicidio en los directorios de ahí, y tiene problemas. Fíjense que es el único peaje que no ha podido, por orden del Gobierno Nacional, aumentar un solo peso por los grandes problemas que tiene con el Ministerio de Obras Públicas y con la Nación. Por eso no entiendo por qué no lo aprobaron, porque cuando es una empresa que está en discordancia total con el gobierno nacional y nos está perjudicando también a los mercedinos. Nada más, señor presidente. Gracias, señor concejal. Sí, tiene la palabra el concejal Ramos. Más allá del problema que tienen las empresas con el gobierno nacional, entiendo también de que el tiempo que ha pasado es suficientemente largo como para poderse haber terminado las obras que quedan pendientes. E inclusive diría de que es una estafa al usuario, ya que hace 20 años que vienen cobrando peaje y las obras no se terminan ni tampoco se amplían. Si uno mira desde Mercedes hacia el interior de la provincia, teniendo en cuenta la producción que sale
por ese carril de autovía, es impresionante. Y se mira desde Luján, desde Mercedes a Luján, cómo está la ruta hoy, es una cosa que no se puede creer, falta de mantenimiento y ni siquiera la prevención que debe haberse con el transporte. Nada más. Muchas gracias, señor concejal. Concejal Benítez, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, al referirnos a este tema, saludar a la Comisión de Vecinos que con mucho esfuerzo pone de manifiesto esta situación de tanta lentitud del gobierno con respecto a los caminos. Sistema que en su momento, por muchos de quienes son hoy funcionarios públicos, cuestionaron y criticaron. Pero a casi 10 años de estar en la función pública, el sistema se mantiene indemne, tal cual se licitó hacia el año 1991. Así que sirve estas palabras para saludar a quienes esforzadamente, ahora y antes, han hecho el esfuerzo de poner de manifiesto públicamente esta anomalía en el sistema de rutas argentinas. Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra el concejal López. Brevemente, señor presidente, es para manifestar, por supuesto, el deseo de este bloque también de la finalización de la autovía. Sabemos de los problemas de las concepciones y también sabemos de las gestiones de buenos oficios que se están haciendo por parte integrante de este bloque, no del bloque, sino de nuestro espacio político, en aras de que prontamente tengamos solución a los problemas que se plantean con el tramo principalmente Luján-Mercedes, que es el que más nos afecta a los mercedinos. Así que por esa razón y en función de esas gestiones es que nosotros no acompañamos este proyecto, pero por supuesto con el espíritu y el trabajo para que las cosas se solucionen prontamente. Muy bien, muchas gracias, concejal. Sí, concejal Ramos. Estoy de acuerdo y me alegro de que estén trabajando sobre el tema. Micrófono. Pero me llama la atención de que a 10 años de gobierno y habiéndose caído casi la estructura ferroviaria, recién estemos tratando de solucionar un problema que debía haberse solucionado mucho antes. Mientras tanto, siguen las muertes en la ruta y siguen los problemas en los ferrocarriles. Nada más. Gracias, concejal. Sí, tiene la palabra, concejal López. Sí, no, simplemente porque, a ver, problemas en nuestro país tenemos un montón, no solamente con las concesionarias viales, no solamente problemas de fondo, tenemos problemas coyunturales que hay que solucionar que vienen de larga data en nuestro país y que se vienen dando respuesta. Por supuesto que 10 años no van a alcanzar, y no van a alcanzar 15 para muchos otros problemas sociales que tenemos, que vamos a ver los frutos muchos años después. Y uno lo que puede hacer en el momento oportuno, donde tiene la oportunidad y donde tiene la llegada suficiente, poder articular de la medida en que tiene esa potencialidad, ¿no? Pero cuando no la tiene, no la tiene. En este caso y en este momento oportuno, nuestros diputados están haciendo un esfuerzo para conseguir soluciones en este sentido. Muchas gracias. Sí, Ramos tiene la palabra. Bueno, posteriormente se la doy al concejal Benítez. Está bien. ¿La cede? No. Ah, la usa. Bien, muy bien. Haga uso de la palabra, concejal. Vuelvo a insistir. Me alegra de que se estén preocupando ahora sí por el tema. Insisto también de que llevan ya, si sumamos la gestión Menem más la gestión actual, más de 20 años. El problema sigue existiendo y no lo quieren ver. Porque aparentemente cuando el tema de los peajes solucionaban todo. Ahora se están dando cuenta de que algunos amigos hicieron negocios y otros, los pobres transeúntes, el pueblo en general, pone plata. Así que dejémonos de bromar, trabajemos seriamente sobre el tema y de una vez por todas démosle soluciones al pueblo. En la misma situación estamos con las viviendas y en la misma situación estamos, vuelvo a insistir, con los ferrocarriles. Gracias, concejal. Ahora tenía el uso de la palabra el concejal Benítez. Sí, para, si se puede enumerar, no es una exigencia, ¿cuáles son los esfuerzos que están haciendo nuestros diputados nacionales? Sí, va a contestar, tiene la palabra, concejal.
Mire, primero al concejal Ramos. Recurrentemente trae cuestiones de 20 años atrás, de 30 años atrás. Todo el mundo... ¿Qué hacía usted hace 20 años atrás, Ramos? Yo le pregunto. ¿Qué estaba haciendo? Y nosotros también, Ramos, trabajamos y militamos. Trabajamos. Yo no estaba en ningún gobierno, Ramos. Yo no era ni concejal 20 años atrás. Era estudiante secundario, creo, hace 20 años atrás. Entonces, ¿por qué no deja de chicañar? Y yo le respeto el proyecto. No hice ninguna observación sobre su proyecto. No hice ninguna observación sobre su proyecto. Simplemente manifesté una postura de bloque y dije por qué lo hacíamos de esa manera. Ahora, ¿qué tiene que ver nuestro espacio político? ¿Qué tiene que ver nuestra... acciones de buenos oficios que podemos hacer, como hacemos un montón por Mercedes, personalmente, ahora integrando el Frente Mercedino para la Victoria, antes desde una humilde agrupación de pueblo como simple concejal, siempre golpeado puertas en todos los lugares buscando soluciones para Mercedes. Y le puedo enumerar un sinnúmero. Mire, el otro día estábamos haciendo un relevamiento desde mi humilde agrupación, ni siquiera le digo al Frente Mercedino que son muchos más. Hemos llevado desde mi agrupación, y no tenía intención de hablar de esto, pero usted, como piden una enumeración de esfuerzo, llevamos desde gestiones, 234 en lo que va del año. 234 ante organismos nacionales, ante organismos provinciales, de gente que simplemente, porque nos ve en un barrio, porque se acerca a una agrupación, viene a pedir una mano. Son cosas que por competencia no nos corresponden. Cosas que lo hacemos y que lo hacen compañeros en el tiempo que dedican a la militancia. Esfuerzos ocultos, esfuerzos voluntarios. Y por ahí pequeños esfuerzos, pero que una familia pueden cambiar la realidad de su vida. Cómo es gestionar una prótesis, por ejemplo. Cómo es destrabar algún expediente que tenga que ver con algún beneficio previsional. Cómo es por ahí recurrir ante... organismos nacionales o provinciales en búsqueda de subsidios para entidades de bien público. Entonces, esfuerzos se hacen muchos. Desde mi agrupación, que es la que tengo el relevamiento hecho, 234 en lo que va del año. Y lo tengo fresco hoy, la semana pasada no lo tenía, porque lo tenemos numerado. Nosotros damos cuenta de lo que nos toca a nosotros en este momento. Hoy es nuestra responsabilidad, creemos ante la comunidad, por el rol que nos toca cumplir, por el espacio que nos hemos ganado fruto de la militancia. Y en este sentido también se están haciendo esfuerzos por la terminación de la autopista. ¿Que van a tener éxito? No lo sabemos. Ojalá que sí que se tenga éxito. Todos anhelamos que se termine la autopista y ojalá que sea Carlos Casares. Por eso en ningún momento hice ningún tipo de observación sobre el proyecto, ni me puse a discutir sobre... los considerandos ni nada, simplemente marqué una posición de bloque y di el porqué. Ahora, querer imputar permanentemente cuestiones que tengan que ver con una década que nosotros repudiamos, por ejemplo, como es la década del 90, por más que forme parte de mi partido, ¿usted de qué se hace cargo entonces? ¿No se hace cargo entonces de lo que pasó atrás? Y entonces listo, ¿qué quiere que le diga? Yo a Menem no lo voté, sin embargo, no tenía edad para votarlo a Menem, no tenía edad. Bueno, entonces, Dejémonos de cuestiones que no van a solucionar, sí, las cuestiones a la gente. Vamos, estoy hablando, presidente. Estoy hablando, presidente. Sí, está bien. Estoy hablando, presidente. Yo nunca utilicé esta banca como una tribuna política. Siempre me refiero al contenido de los proyectos y hago, por supuesto, política en función del contenido de los proyectos. Pero nunca fui tribunero con estas cuestiones. Entonces... con el respeto que yo traté su expediente, no refiriéndome a su contenido, simplemente marcando una posición de bloque, pido que también se nos respete a nosotros. Nada más. Muy bien. Sí, tiene la palabra, concejal, para... Nadie personalmente le faltó el respeto ni al Frente Mercedino para la Victoria, ni a nadie, por lo menos desde mi punto de vista. Sí digo de que llevan 20 años de gestión el justicialismo en cualquiera de sus versiones. Yo no, tampoco niego... el trabajo que pudo hacer el concejal López. Al contrario, los felicito. Pero, y también nosotros lo hacemos, más o menos con lo que podemos y con lo poco que tenemos. Pero de ninguna manera estamos haciendo
de esto un ninguneo. Sí, la están haciendo el ninguneo a la ciudadanía, porque Juan Pablo, tenés que darte cuenta de que se está cobrando un peaje y las obras no terminan. O los particulares, que son las empresas, o no cumplen y el Estado no lo sanciona, o bien las empresas hacen lo que quieren y el Estado mira para donde quiere. Sí, tiene la palabra. Sigue insistiendo Ramos. Sigue insistiendo. Está terco el concejal Ramos. Ninguneo la ciudadanía, ¿le parece? Ninguneo la ciudadanía de este Estado Nacional. Ninguneo con todos los beneficios que ha obtenido este Estado Nacional. Con todas las transformaciones que se han logrado durante estos años. Que faltan cuestiones, no me queda ninguna duda. Pero no se olvide que es el Estado que recuperó un montón de cuestiones que nos van a dar y que nos van a permitir por país, como país, estar posicionado en un lugar de privilegio en los años venideros, concejal Ramos. El esfuerzo que implica las decisiones políticas que ha tomado este gobierno, no sé si otro hubiese tenido el coraje de tomarlo, como no lo han tenido. El esfuerzo que implicó plantarse oportunamente, como lo hizo Néstor Kirchner, para decir no al ALCA. El esfuerzo que implicó, desde el punto de vista económico también, recuperar los fondos de los trabajadores para el Estado y ponerlo en un fondo de garantía de sustentabilidad que me llena de orgullo ese traspaso. Recuperar soberanía en materia previsional. El esfuerzo que significó la recuperación de YPF. El esfuerzo que significa día a día, estoy hablando yo, el esfuerzo que significa día a día también la asignación universal por hijo. Hacemos. Todo ese esfuerzo que de muchos lugares tratan de ningunear, que de muchos lugares tratan de chicañar también, es un esfuerzo que se consigue poniendo mucha garra, poniendo la cara, poniendo mucha militancia, poniendo muchas voluntades interesadas que trabajan en función de ese proyecto nacional. Entonces, a mí me parece que hablar livianamente, por supuesto que hay cosas que mejorar, por supuesto que hay cosas que mejorar. Y se va a trabajar en función de eso y se está trabajando en función de eso. Como es, por ejemplo, la materia pendiente que nos toca en este momento, que no la negamos, como es la autopista de Luján Mercedes. Que hay que hacerse cargo también de las malas concesiones. Hay que hacerse cargo de las malas concesiones, por supuesto. Y se está trabajando en función de eso. Yo nunca critiqué el proyecto, di una posición de bloque. Pero por favor, que no se trate de ningunear los esfuerzos. Ni de los compañeros, ni de los esfuerzos de las voluntades, ni de las gestiones de buen oficio que permanentemente se hacen. Fíjese que estamos hablando de un proyecto que es reiterativo, parece, señor presidente. Reiterativo. Buscar siempre, buscar una chicana, buscar un atajo para buscar una justificación a los proyectos, pateando la pelota al costado, buscando responsables en el lugar donde mayor esfuerzo, mayor sacrificio y mayor trabajo se ha puesto en los últimos años por los intereses nacionales. Sí, tiene la palabra el concejal Benítez, posteriormente la concejal Masochi. Bueno, a dichos políticos merece respuestas políticas. Debo decir que nuestro bloque tiene que responder y no está de acuerdo con las expresiones del concejal López respecto de los atributos que le brinda al gobierno nacional. Estamos totalmente encontrados y enfrentados en esa situación porque creemos, en primer lugar, que las políticas sociales que se han implementado, es real que se han puesto en marcha, pero es real que no han podido dar respuesta a toda la necesidad social y de eliminación de la pobreza en la Argentina. Es totalmente cierta la respuesta, pero hay que ver si es posible con este sistema estar erradicando la pobreza. Es nuestra visión de que no es así. Pero no hace falta irnos lejos, hace falta recorrer Mercedes y ver las distintas situaciones en las que se desenvuelve la familia más empobrecida. Aún con subsidio, aún con asistencia, son familias que no han podido salir de su pobreza y es una pobreza estructural a la cual a través de 10 años de gobierno no han podido solucionar. Estamos convencidos de que el sistema o la manera de sacar a la Argentina del grado de postración y frustración pasa por otras cuestiones, pasa por cuestiones de inversión, pasa por cuestión de atraer a quienes tengan la posibilidad de invertir en la Argentina y no estar eludiendo esa situación. Por mucho que nos guste
decir que esta empresa es nacional o la recuperamos, está por verse si ese sistema de cosas va a darle los frutos a la Argentina en sistema energético. Yo no estoy tan seguro. Por supuesto que es mejor pasar por patrioterio y levantar una bandera y decir esta empresa es nuestra y esta otra también, pero hay, lo que yo digo, el verdadero patriotismo radica en poderle dar una calidad de vida a la ciudadanía, poder sacar de los grados de postración a las grandes poblaciones marginales que tiene la Argentina, no solo en el conurbano, sino en toda la zona de frontera, que en los últimos años no ha modificado su estilo de vida. Yo no digo que lo haya profundizado, tampoco voy a ser tan agudo ni tan injusto con este gobierno decir que acrecentó en gran medida la pobreza, pero la ha mantenido, no ha podido sacar aún con todos los subsidios, con todos los beneficios que ha sacado hacia, desde los mismos organismos públicos hacia otros organismos públicos. Lo que sí se ha agrandado es la deuda pública interna, aquella que dice que del ANSES se recauda tanto y se entrega a las distintas corporaciones o empresas, en algunos casos terriblemente ineficiente, como es el sistema de NARSA, terriblemente ineficiente. Entonces yo digo, aceptemos, porque acá no se trata de que, porque habló un concejal, yo tenga que responderle. Respondo porque siento que parte de lo que ha dicho él, admitiendo que son cuestiones políticas, desde este bloque damos respuestas políticas. O sea, damos con datos concretos, si es necesario, aquellas cuestiones por las cuales el gobierno nacional no ha dado la respuesta concreta a todas las necesidades que tiene el pueblo argentino. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Masochi. Sí, gracias, señor presidente. A mí me pasó este fin de semana de abrir la tapa de un diario y ver un auto destrozado justo donde a la altura de Luján. Y a mí tener un muerto en la ruta no me parece una chicana política. La verdad que acompaño a Ramos. Lo único que le diría, una partecita para arreglar, para mí los vistos y considerando son nombres. Está lleno de cruces esto, por la ineficiencia, por lo que no se logró, por tantos años de pedidos y de lucha, y por un peaje que se cobra, porque todos sabemos acá y tenemos algún conocido que falleció en la Ruta 5, en el estado en que estaba. Entonces me parece que hay que mirar para adelante, hacerse cargo de lo que no se hizo y tratar de seguir peleando como la Comisión de Vecinos y un montón de gente. Me parece que es un proyecto por demás serio y con una realidad tremenda que tiene Mercedes y un montón de municipios. Este fin de semana hubo otro accidente grave en Suipacha y otro en Chivilcoy. Quiere decir que no se puede sostener la cantidad de vehículos porque al mínimo fin de semana largo o cosas, no toleran ya las rutas lo que es. Los camiones, los micros, es una realidad que tenemos nosotros como vecinos de la provincia de Buenos Aires y no nos podemos hacer los tontos con esto. Y seguimos haciendo pedido, no solo en este sentido por la Ruta 5, sino por la Ruta 41, ¿no? Que está en pésimo estado, que se ha pedido en el mes anterior, en sesiones anteriores, que se cumpla como corresponde en todo lo que es la limpieza, accesos, el bacheo, y no se está cumpliendo. Queremos decir entonces que nos parece un proyecto muy serio y que vamos a acompañar, y los que vengan de esta forma lo vamos a seguir haciendo. Pero yo sigo viendo cruces acá, en visto y considerando, vecinos nuestros o vecinos de otras localidades. Lamentable. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Vamos a poner en consideración el proyecto. Concejal Subeldía tiene la palabra. Para empezar, yo le voy a contestar primero a Ramos, diciéndole que se compre una escalera. Que se compre una escalera para que baje de las nubes. Porque saben una cosa... Pero se está escuchando más, por eso. ¿No anda? Sí. Levantar, no, que se compre una escalera para que baje de las nubes. Yo creo que tiene que ser alta para que baje de la estratosfera. Si no se da cuenta que la única ruta nacional que no ha sido aumentada, que está castigada y que está en vía de un juicio para quitársela la concesión, es la Ruta 5. No, usted viaja a Buenos Aires, concejal Ramos. La única que está en el mismo precio y que no pudo aumentar nada porque no tiene avales para hacer las obras y no se le puede quitar la concesión porque están en vías de eso, es esta ruta. Por supuesto que hay que tomar, y yo lo voy a apoyar a su proyecto, pero quiero decir que esta empresa
está recontracastigada por el gobierno y hace 8 meses que López lo debería saber, está en el despacho de la presidenta pidiendo aumento y no se le concede porque no tiene los avales caídos esta empresa. Y no va a tener, y hasta que están esperando de alguna manera que puedan solucionar económicamente. Por eso, si no consigue, el trabajo acá hay que hacerlo con la empresa para que consiga los avales. Porque el gobierno no le puede dar más a una empresa que no está capacitada para hacer un puente. Porque ustedes saben que se aumenta, aparte por el índice de inflación, se aumenta por la capacidad de obra que tiene la empresa. Eso está dado por avales, por garantías. Y esta empresa las ha perdido, no las tiene, o no puede tener más que para cobrar lo que cobra. No puede realizar ninguna obra más. Por eso la presidencia no le ha aumentado esto. Y va en vías a que se termine esta concesión, porque cuando lo había hecho Sestari de lo que quería un regalo para los bomberos, no está en condiciones de dar nada a esta empresa. Y va en un camino tal, y lo demuestra con todas las penalidades que tiene, todo lo que tiene para cobrar, el estado de todas las multas y todas las denuncias que le ha hecho Locovi, que más no puede hacer, está, yo creo, a punto de que le saquen la concesión. Está hace 8 meses en el despacho de la presidenta a ver qué solución, porque no le pueden firmar un mísero peso de aumento. Fíjense que todos los aumentos de todas las autopistas han aumentado, menos la autopista 5. ¿Cuánto vamos a seguir así? Yo entiendo lo que dice Mercedes, son muertos, ha muerto mucha gente, pero a veces hay contratos y hay avales por ambas partes que romper el contrato le significaría mucha plata, y yo creo que están en vía buscando eso, terminar la relación contractual. En lo cuanto al concejal Benítez, respeto lo que dice, pero no admito su forma de pensar, porque si bien el peronismo tiene una forma de pensar que creo que es la que comparte Benítez, del otro lado, vos dices que pueden darse respuestas, yo creo de que si habla por Macri está muy lejos de dar respuestas a una política nacional, popular, con todo lo que eso conlleva para el pueblo. Por supuesto que se podría haber hecho más, pero se ha hecho mucho por el pueblo, y yo creo que desde una política neoliberal va a ser muy difícil, porque nos vamos a transformar otra vez en grandes empresas de servicios en la cual son beneficiados muy pocos y el resarcimiento es para muy pocos, y el pueblo sabemos las consecuencias en las cuales termina. No quiero hacer un debate político, solamente le contesto esto. Tengo mi respeto por Benítez, mi respeto por Juan Pablo López y por todos los concejales acá presentes, pero quiero que por lo menos tengan conocimiento por qué está así lo de la Ruta 5, nada más. Muy bien, concejal. Tiene la palabra el concejal Guione y posteriormente el concejal Benítez. No, solamente, señor presidente, para acompañar el proyecto, porque veo gente aquí en el recinto con la cual hemos manifestado, hemos estado procesados por hacer los cortes en la Ruta 5 en el 2002, 2003, 2004, que hicimos las movilizaciones, que trabajamos muchísimo, y gente que, por ahí, como lo dice el concejal López, ha trabajado en silencio, y otros que no tan en silencio, pero que hemos ido muchísimas veces a Locovi, a reuniones, a pelear por lo que se ha conseguido. Entonces a mí me parece que insistir desde los consejos deliberantes para que las cosas terminen y tengan un buen fin y seguir de alguna manera pidiendo y protestando por lo que se debería haber hecho y todavía no se hizo, es una forma también de reconocimiento a muchísimos vecinos que desde hace muchos, muchos años vienen movilizándose y vienen peleando por todo lo que es el corredor de la Ruta 5. Así que a mí me parece que a pesar de las gestiones que pueden estar haciendo los diputados y también otras personas que por ahí no pertenecen al gobierno y que también solicitan y piden cosas desde otros ámbitos, diputados de otros partidos que también se han preocupado por este tema, no solamente los diputados del partido oficialista,
Entonces me parece que es una forma de seguir presionando desde el ámbito que a cada uno le toca estar o representar. Nada más que eso, gracias. Muchas gracias, señora concejal. Tiene la palabra el concejal Benítez. Seguimos con el tema. Para aclararle al concejal Subeldía, que ha escuchado mal. Ha escuchado mal porque en mis expresiones en ningún momento he dado nombres propios de ningún dirigente político, ni del peronismo ni de fuera del peronismo. Así que todo nombre propio que se me propicia haber dicho goza de falsedad. Bueno, está bien. Bien, damos por finalizado el debate y vamos a poner en consideración de los señores concejales el proyecto de resolución que se encuentra en el expediente 570 del 12. Los señores concejales que estén de acuerdo a ese proyecto de resolución, sírvanse levantar la mano. Aprobado por mayoría con el voto negativo de los concejales Andrés Burones, López y Cirilo. Expediente 571 del 12, proyecto de resolución de Unión Pro, inspección en obra de calle 2 y 33. ¿Qué me dice, concejal? ¿Tabla? Bien, en consideración la tabla. Los que estén por la afirmativa, si van a hacer levantar la mano. Perdón, concejal. Los que estén por la afirmativa, si van a hacer levantar la mano. A comisión. Rechazado. Párate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo? No, tiene de acuerdo, entonces es tabla. Tabla con el voto negativo de los concejales Méndez, Milome, Príncipe y de Nápoles. Bien, vamos a tratar sobre tabla. Tiene la palabra, concejal. No hay problema, son cosas. Pasan. Lo tratamos sobre tabla y le pido que también acompañen, porque es un malestar hacia el transeúnte. En calle, porque hay que expresarlo. Sí, explíquelo, por favor, concejal. En el escrito no se puede observar en detalle, pero hay una obra en construcción en 12, esquina 33. En la esquina... Después le doy la palabra. Esquina sudeste. Y las vallas protectoras de las obras no solo... no corresponden con lo que el Código de Edificación en vigencia establece, que hasta sería, no sería importante si dejaran un pequeño espacio para el tránsito peatonal, pero el peatón, el transeúnte de vereda, carece de espacio, no tiene otro remedio que bajar a la calzada y, bueno, someterse a las situaciones que ocurren en una calzada. Entonces, por eso es que hemos pedido tabla para que sea tratado con rapidez el tema. Muy bien, tiene la palabra el concejal Milome. Está apagado. Hola. Ahora sí. Gracias. Gracias, señor presidente. No. Como debe ser, reconocer mi error, porque en este punto nosotros estábamos por la tabla. Es un error personal. Agradezco al bloque el apoyo, pero fue un error personal mío decir que no era tabla. Muy bien. Disculpa. Aclarado, entonces leemos el proyecto. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo para que a través del área correspondiente inspeccione la obra en construcción de calles 2 y 33, esquina sudeste, para que intime dar cumplimiento a lo expresado en el Código de Edificación vigente, referido a la distancia mínima que se debe liberar en una vereda para la colocación de la cerca de protección. Artículo segundo, cumplido, archívese. Muy bien, en consideración el proyecto, los que estén por la afirmativa se van a hacer levantar la mano, aprobado ahora por unanimidad. Muy bien. Expediente 572 del 12, proyecto de resolución de Unión Pro, informe sobre el plan integral mantenimiento de calles y alcantarillas. En consideración la tabla, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, ahora sí, rechazado. Con el voto negativo, sí. Sí, concejal, tiene la palabra. El proyecto no tiene en absoluto nada encontrado con la acción del gobierno municipal, que a los cuales he visto trabajando en distintas zonas, tratando de solucionar aquellas zonas que fueron anegadas.
Entonces, partiendo de ese lugar, el proyecto tiene como fin evitar la presentación aislada de uno o dos calles, arreglarse de las tantas que sufrieron deterioro a causa del anegamiento del río Luján y sus canales afluentes. Ese es el sentido de este proyecto, pero no en absoluto una, digamos, una cuña para apretar el trabajo de servicios públicos. Creo que lo están haciendo, no creo, lo he visto, que están trabajando sobre ese aspecto, y el proyecto, repito, tiene como fin algo integrador, que no sea una cuestión de proyectos aislados, referido a calles y alcantarillas. Gracias. Muy bien, concejal, ahora sí tiene la palabra, concejal Milome. Gracias, señor presidente. Bueno, la respuesta de nuestro bloque creo que tiene el mismo fundamento que la del concejal Benítez. Como se está trabajando y la organización del trabajo en la dinámica de la Secretaría y en la dinámica de las situaciones que se dan en los distintos barrios hace que se defina el día a día y el trabajo a generar, y con trabajos que se pueden ir complicando, trabajos que pueden salir antes de lo previsto. Por eso nosotros estamos con el trabajo en comisión, porque hablando con los funcionarios del área, entendemos que se están llevando adelante los trabajos justamente como lo dice el concejal Benítez. Así que por eso nuestra postura del trabajo en comisión. Muchas gracias. Bien, en consideración entonces la tabla, los señores concejales, la reconsideración de la tabla, los que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Rechazado. Con el voto negativo, los concejales Méndez, Milome, Amaya, Arias, Masochi y Presidencia. Obras públicas.